Bueno, estamos ya diseñando nuestro proyecto del futuro, ¿verdad? La casa de nuestros sueños, casa de la esperanza. Que esa esperanza, eso es lo que queremos para nuestros hijos cuando lleguemos a Estados Unidos, ¿va? Por eso que estamos luchando por ese futuro. Okay. Nuestra casa de sueños. Órale. Casa de la esperanza. ¿Y qué tiene adentro entonces? Tenemos... ¿Por acá? Pase por aquí. En primer lugar, en primera planta tenemos lo que es la primera, la sala, cocina, comedor, ¿verdad? Y una persona de visita, que es este, ¿verdad? Sala, cocina y comedor, la visita. Allá tenemos la habitación, donde hay una recámara, una división, una mesa de céntrico, un brush de ropa. ¿Verdad? Y el Porsche de vehículo, el otro lado lateral, ¿verdad? Y la escalerita para subir a la segunda planta, y los pisos. Sí. Dos recámaras, dos cuartos, ¿verdad? Una sala de espera, una mesita, ¿verdad? Y falta más acá. Eso es lo que tenemos ahí adentro. ¿Sí puedo visitar? Claro que sí. Así me, me van a cobrar. No, por el momento no es para todo aquel que quiere. No. Es para todo aquel que quiere albergarse. A ver, todavía no termina la casa. Casa de Esperanza. Órale. Gracias, ¿eh? Pásale la recámara. Ya, menina. Corre, corre. Va, yo te lo voy a dar. Lo que, no, lo que viene acá antigua. Es una casa lo de, que eran los de antes. Dos camas, tu mueble, tu más cosas, tu estufa y tu juego de mesa. Y tus animales que tenías antes. El fogón. Fogón, que lo que eran que no había estufa de los antes, porque hoy sí hay. Tu baño y tu para bañarte, todo. Lo que miren aquí es. Y esto es lo mejor de personas que han hecho. Y la verdad que es un apoyo que yo les quiero seguir dando a mucha gente. Aquí como en México, a los estados. Es mi sueño. Y quiero más, dar más apoyo a mucha gente. ¿Es una casa basada? Es una casa de los antes. Como era de los antes de los chinitos, que le decían. Porque así eran. Casa. Una esperanza para los migrantes. Sí. Idioma creol. Idioma creol. Creol. Sí. ¿Y qué tiene adentro, pues? ¡A loco! Tiene muchas cosas. ¿Puedes hacer un video y explicar lo que lleva? Adentro de la casa tiene muchas cosas. Así... Acá... Acá, mira. Muchas cosas por la inmigrante. Todas cosas los inmigrantes necesitan todo. Aquí va a tener una buena vida para los inmigrantes. La casa espera una experiencia para la inmigrante. Aquí. Una bonita, bonita, bonita casa. Con un corazón. Una afuera de la casa. Al ver tu cara solo crece mi odio. Sé que al final solo te vas a arrepentir. Te das cuenta de todo lo que sufrí. Cuando regreses yo no estaré aquí. Mira, ya dejó. No, es el niño.
por favor. Princesa. ¿Quién vive en esa casa? Yo. Es mi papá. ¿Tú eres la pareja de? La papá. Esta es la entrada. De la princesa. La entrada. Y el arbolito lo pusieron bien. Hay que ver el árbol. Desde la mañana, llévale el árbol. Por ahí. ¿Qué es esto? Baño. ¿Qué cae? Papá le de cana. Yo también así. Es como un cuadro. Como el papá y mamá en la mano. ¡Hala! Eso es lo que voy a abrir. Ponga la quija, ponga la cara para que le sienta también como quinta, como natural. Como natural. Como natural. Como natural. Como ¿por qué lo hizo? Sí. Pues lo hice porque pues en Honduras lo tuve así y pues tengo la esperanza de volverlo a tener así. Teníamos nuestro cuarto, todo así como ve, así no toquen las cositas así como están, pues las teníamos todo. Y pues así como lo tuvimos, lo perdimos, y esa es mi ilusión, volver a tener de nuevo. ¿Y qué me dijiste que la cama, hasta que pusiste tu camiseta? Sí. La cortaste y eso está en la cama. Tengo cama. Está bien bonita. Sí, mira. Espérame. No había niño más feliz, pero... A ver, este le está puesto la mano. Un niño hombrecito tendría que marcharse con nosotros. Llegó la noche en que los locos se reunieron en la casa de un bebé. Es cierto, el antiguo había regresado a la casa de un bebé. Esta casa cambiaría por completo el futuro del cachorro humano. Estamos todos de acuerdo en lo que debe de hacerse. Pero vayan a grabar la chica. Mi amargo dolor ahora es comunicarlo al padre de los chicos. Rama, por favor, acércate. Sí, el de nuevos amigos míos, les había nacido una nueva camada de pequeños.
decir algo? Can't you hear me when I call? I'm alone with the sun. Can't you see me, baby, fly? Can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall?
y me salió una asesina.